found something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. Why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. Son las 7 de la mañana y vamos a tomar nuestro vuelo rumbo a la ciudad de Las Vegas. Los precios han bajado considerablemente debido a la pandemia y en este video le queremos mostrar cuánto dinero pueden llegar a gastar si ustedes viajan a la ciudad del pecado. Como dato adicional, ¿ustedes saben por qué le llaman Las Vegas? Y es que una vega significa un espacio de tierra fértil para el cultivo. ¿Les gustó el datito? Que salga la combi. Ok, gente, ya estamos en nuestra primera parada. Tenemos que abordar en aproximadamente 15 minutos y de ahí nos toca un vuelo de 5 horas hasta Las Vegas. Entonces, gente, presten atención porque esto es lo primero que le tenemos que aumentar a nuestro presupuesto y es obviamente el costo de los pasajes de avión. De Miami a Las Vegas con escala en Charlotte nos costó exactamente 136 dolarachos. Eso es lo primero que le vamos a aumentar a nuestro presupuesto. Gente, bienvenidos a Las Vegas. Sabes que ya estás en la ciudad del pecado, obviamente, porque desde que sales del avión, lo primero que vas a ver son estas maquinitas para que todos nos enviciemos un poquito, ¿verdad? Y aquí les vamos a dar el primer dato importante del video. Por más que se mueran de ganas de probar suerte apenas llegan a Las Vegas, les diremos que las máquinas del aeropuerto son denominadas un scam para turistas. Y es que estas máquinas son las que menos premios dan en toda la ciudad de Las Vegas. Eso sí, gente, pequeño dato, y es que no todas están habilitadas. Sin embargo, de todas maneras, estamos sorprendidos de que en el aeropuerto estén funcionando estas famosas tragamonedas. No hemos visto en realidad que hayan tomado alguna medida, una especie de distanciamiento social entre las personas que se quieren sentar a jugar. Datito a tomar en cuenta. Gente, aquí les va un dato adicional que yo creo que no les comentamos cuando les dimos el precio de los pasajes. Y es que para la mayoría de los vuelos locales solamente está incluido el carry-on, o sea, tu equipaje de mano. En nuestro caso, American Airlines nos cobró $30 por una maleta. Entonces, gente, tomen en cuenta esto y aumentenle a los $136 de su pasaje los $30 de la maleta. Uno de los puntos más importantes seguramente de tu presupuesto es el transporte. Obviamente lo que vas a tomar es un taxi o un Uber. Un Uber desde aquí, desde el aeropuerto de Las Vegas, hacia el hotel donde estamos hospedados, te está saliendo $12.26. Por el contrario, un Lyft te estaría saliendo en $11.99. Obviamente no hay mucha diferencia de dinero, pero si lo que estás tratando de ahorrarte es algunos centavitos, la opción más económica es Lyft. Ahora sí, gente, si hablamos de Las Vegas, obviamente tenemos que hablar de sus majestuosos hoteles. De los 10 hoteles más grandes del mundo, 8 se encuentran aquí en Las Vegas. Y es por eso, gente, que es una de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta dentro de su presupuesto si ustedes quieren venir a esta ciudad. Ah, gente, nos olvidábamos, nuestro hotel es el MGM Grand. Así que, dicho esto, nos vamos al hotel.
Gente, nos estamos hospedando en el legendario MGM Grand de Las Vegas. Seguramente han escuchado de este hotel, puesto que aquí se han dado cita las mejores peleas de box de la historia. Nuestro cuarto, gente, está espectacular. Nos ha tocado el piso 28 con una vista increíble y les vamos a mostrar el dormitorio enseguida. Cuentas con dos camas queen. Miren ustedes, dos camotas. Tienes un teléfono para que llames a tu tía, un reloj despertador, un lindo escritorio con vista al strip y obviamente con su lamparita. Cuentas con un gigantesco televisor para todos los enfermos de la televisión como nosotros. Tienen un espejo de cuerpo entero. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuenta con un amplio closet. Cuenta con un baño completo. Tiene también otro espejo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una ducha. Y ustedes saben, ¿para qué más? Y cuenta con una pequeña sala de estar con una vista hermosísima de Las Vegas. Obviamente se están preguntando, ¿dónde está el mini fridge o el frío bar? Pues gente, en estos hoteles que son de lujo, tienes este frío bar que para poder abrirlo necesitas llamar al número que tiene aquí en el sticker. Una bolsa de M&M's te está costando $15. Si quieres tomarte una soda, por ejemplo Coca-Cola o Sprite que dice aquí, te está valiendo $10 la lata. O sea, una lata de esas que te cuestan $2 afuera normalmente, aquí te sale $10. Es verdad gente, así como Eva les está mencionando los precios que van a tener que pagar si se les ocurre, por ejemplo, consumir algo de este frío bar, estas botellas de agua que ustedes ven aquí, que creerían que es complementaria, que creerían que se las están regalando, pues no es así gente, tengan mucho cuidado. Si ustedes necesitan una de estas botellas de agua, van a tener que pagar la módica suma de $12. Una de las cosas curiosas que sí hemos visto en este hotel es que te están ofreciendo un kit de aseo personal. Y esto sí es complementario. O sea, gente, para todos aquellos enfermos que les gusta llevarse las cosas gratis de los hoteles, ahí tienen una cosa más que se pueden llevar a su casa. Es un kit de prevención contra el coronavirus. Te están regalando un hand sanitizer y también tienes dos mascarillas de regalo. Eso está bastante bueno. Muy bien, gente, entonces ustedes se preguntarán, ¿cuánto puede valer un cuarto en el MGM Grand con vista a la avenida principal? Normalmente un dormitorio como este les estaría valiendo en este hotel aproximadamente los $200 la noche. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, los precios han bajado considerablemente y en este momento nosotros hemos pagado, escúchenlo bien, $41 la noche. Ustedes saquen sus propias conclusiones si es que vale la pena pagar $41 por esta habitación. Oye, gente, esta es una cosa muy interesante que ustedes deben saber si vienen aquí a Las Vegas y se hospedan en uno de estos gigantescos y hermosos hoteles. En este momento, como ustedes pueden ver, no están haciendo el check-in de manera personal. Lo que ellos proponen es que te descargues la aplicación del hotel, en este caso el del MGM Grand, para que de esa manera hagas el check-in tú mismo. Te dan la opción de que si hay una habitación disponible antes de la hora de tu check-in, pueden dártela ya que tú lo hiciste de manera online. Ese es un datito a tomar en cuenta. Gente, en este video no solamente les queremos contar cuánto van a gastar en Las Vegas cuando vengan de paseo, también les queremos dar algunos datitos de cosas que pueden hacer de manera gratuita. Y obviamente una de ellas es visitar el cartel de Las Vegas. Gente, aquí les doy un consejo y es que ustedes no tienen que hacer esta fila para poderse tomar la foto. Pueden ir por los lados, como ustedes pueden ver a ese grupo que está ahí al fondo. Estamos súper cerca de la señal. Aquí el señor nos hizo caso porque él estaba haciendo la fila. Aquí tienen la señal, súper cerca, se pueden tomar la foto y no tienen que hacer la fila tan larga como ustedes la pueden ver. Y aquí les va un datito extra para todos los enfermos de los datos, y es que la señal de Hollywood entró en el registro nacional. Eva, no estamos en Los Ángeles, no es la señal de Hollywood, es la señal de Las Vegas, Nevada. Continúa, por favor. Me confundí con el otro señal que estuvimos anteriormente, y si no han visto el video de Los Ángeles donde subimos hasta la señal de Hollywood, vayan a verlo. La señal de Las Vegas se volvió parte de uno de los lugares históricos en el año 1959. Aplauso para Eva, por favor. Que se equivocó entre la señal de Las Vegas y la señal de Hollywood. Aquí les va, gente, un super dato para que ustedes más o menos se ubiquen en el mapa. El área más turística de Las Vegas y prácticamente donde se concentra todo el comercio es obviamente el Strip. Esta avenida comienza prácticamente con el Hotel Mandalay. Y este que ustedes ven detrás de mí, Railroad Pass Hotel y Casino, es el último hotel de Las Vegas a comparación de lo que les mostramos, que era el Mandalay el primero. Así como ustedes pueden ver, gente, este es el último hotel. Aquí les va un dato súper interesante y es que este hotel prácticamente está al borde del estado de Nevada, casi ya
Florida para cruzar al estado de Arizona. Y aquí les va el dato súper interesante. Y es que en Nevada, o sea, en Las Vegas, es legal el juego. Sin embargo, no es legal la lotería. Es por eso que ninguno de nosotros puede jugarse, digamos, el Powerball, ¿verdad? Sin embargo, para jugarte la lotería, tienes que cruzar al estado de Arizona, donde sí es legal la lotería. Sin embargo, no es legal el juego ni los casinos. Dicho esto, gente, regresamos a Las Vegas. A comparación de la atracción que les acabamos de mencionar, hay muchísimas otras actividades que pueden hacer aquí en Las Vegas de manera gratuita. Para ponerles un ejemplo, estamos hablando nada más y nada menos las fuentes danzantes del Hotel Bellagio. Esta atracción la pueden disfrutar todos los días, cada 15 minutos hasta las 8 de la noche. Después de esa hora, solamente cada 30 minutos. Miren, gente, justo está comenzando esta atracción, así que disfruten de las fuentes del Bellagio. Dígame si eso no es espectacular. Y es completamente gratis. Al frente del Bellagio, justamente al frente del show, se encuentran estos pequeños spots que tienen una vista muchísimo mejor. Ahora sí, gente, el show no se repite. Cada 15 minutos es distinto, con una música diferente, y las fuentes bailan de manera distinta. Está genial. Dígame si no les gustaría hospedarse en el Hotel Bellagio. Para aquellos que se preguntan cómo es que se mantiene la distancia social en una atracción pública como esta, pues la administración del Hotel Bellagio ha pensado en todo y también ha colocado marcas en el piso para que la gente pueda y sepa dónde se puede ubicar. Gente, obviamente que si venimos a Las Vegas, ya sabemos que lo que queremos hacer es conocer prácticamente todos los hoteles. Pero cada hotel tiene una atracción diferente. Hay algunas que son gratuitas, ya se las hemos ido mostrando alrededor del video, pero hay otras obviamente que debes pagar. Nos encontramos en el hotel, ¿cómo se llama? Venetian. Aplausos para Eva, por favor. Nos encontramos en el Hotel Venetian y la atracción principal en este lugar es el paseo en góndola. Digamos, así como si estuvieras en Venecia, muy romántico ustedes. Pero ¿cuánto te vale, cuánto te cuesta, amigo, amiga, un paseo en góndola? Como ustedes lo ven aquí, $144 un paseo privado para dos personas. Y si no es así, tienes que pagar la módica suma de $36 por persona para pasear por ese canal. El paseo dura aproximadamente entre 10 a 13 minutos. Así que si ustedes quieren pasear aquí en las góndolas del Venetian, súmenle a su presupuesto $36 por persona. Gente, obviamente que hay muchísimas atracciones y muchísimas cosas para hacer en Las Vegas. No te vas a pasar todo el día jugando en las maquinitas y gastándote todo tu dinero en apuestas, ¿verdad? Una de las atracciones que son muy populares en este lugar es subirte a la Torre Eiffel en el Hotel París. ¿Cuánto les cuesta una entrada para subir al observatorio? Les va a costar, gente, $21.50 por persona. Así que si quieren subirse a la Torre Eiffel en Las Vegas, aumenten ya su presupuesto $21. Así, gente, como les habíamos mencionado, este es el Hotel París y su símbolo, por supuesto, que es la Torre Eiffel. Allá en la punta, no sé si se deja ver, allá mismo, allá arribita, tienen el observatorio que les cuesta $21, que ya se los explicamos. Pero como dato adicional es que arriba en la punta también hay un restaurante que tiene una vista espectacular del Strip. Ustedes se deben imaginar que cuesta un huevo de plata. Gente, vamos a interrumpir un segundo el video porque les queremos dar un dato súper interesante. Y es que hasta hace unos años el MGM Grand, que es el hotel donde nos estamos quedando, era el hotel más grande de todas Las Vegas. Sin embargo, después de unos años se construyó el Hotel Palazzo y se unió al Venetian, convirtiéndolo en el hotel más grande de todo el Strip. Ah, nos olvidábamos, gente. ¿Cuánto les cuesta, cuánto les vale si quisieran hospedarse en el hotel más grande del Strip? Aproximadamente $186, incluyendo los impuestos. Pero en una temporada normal, una habitación en el Hotel Venetian estaría costándoles más de $400. Y como dato adicional, este hotel tiene más de 7000 habitaciones, todas ellas midiendo más de 54 metros cuadrados, lo que las convierten en suites. Así que si ustedes están pensando hospedarse en este hotel, ya saben que van a hospedarse en una suite. Seguramente muchos de ustedes están preguntando cómo están las medidas sanitarias, cómo están funcionando Las Vegas en este momento. Los hoteles están operando al 25% de la capacidad. Ahora bien, muchos turistas vienen a Las Vegas para jugar en sus casinos, pero muchos otros no. Aquí puedes ver shows de celebridades de la talla de Celine Dion o Jennifer López. Y no solo eso, sino que también el famoso Circo de Soleil tiene casi una atracción por cada hotel. Para los que se están preguntando si esos shows se están presentando aquí en Las Vegas, pues lamentablemente en este momento y debido a la emergencia sanitaria que se está viviendo a nivel mundial, están cancelados hasta nuevo aviso.
Este lugar es muy famoso no solamente aquí en Las Vegas, sino también en la ciudad de Nueva York. Si los shows estuvieran en funcionamiento en este lugar, ustedes podrían encontrar entradas con descuentos. Lo que ellos hacen es buscarte los sitios que quedan disponibles para los shows de ese mismo día y les cuesta muchísimo más barato. Tengan en cuenta este dato, gente, por si vienen a Las Vegas y ya todo volvió a la normalidad. Un punto importantísimo dentro de tu presupuesto obviamente es el transporte. Si ustedes vienen aquí a Las Vegas, la forma más eficiente para movilizarse es usando Uber o Lyft. Sin embargo, hay personas que prefieren la comodidad de rentar un automóvil. ¿Cuánto te cuesta, cuánto te vale rentar un auto con la compañía más económica aquí en Las Vegas? Pues nada más y nada menos que $68.61. Y ahora bien, a esto hay que agregarle un pequeño gran detalle y es el costo de la gasolina. Cuando rentes el auto aquí en Las Vegas, lo más importante es cuánto te puede costar la gasolina. En esta gasolinera de la marca Chevron, que es muy popular, así como les marca el letrero, $2.81 les cuesta la gasolina más económica y la más costosa cuesta $3.26. Ahora bien, un auto regular se llena aproximadamente con 10 galones. Teniendo en cuenta que la gasolina cuesta $2.81, gastarían aproximadamente en llenar el tanque de gasolina $28. Así que, gente, si ustedes van a rentar un auto, deben aumentar a su presupuesto $28. No he ganado $10, al contrario, he perdido $10 jugando estas maquinitas. Y aquí les va un dato súper importante y es de que los casinos en Las Vegas y en general están diseñados de una forma que no tienen ni ventanas ni relojes, justamente para que tú pierdas la noción del tiempo y no te muevas de tu maquinita y sigas consumiendo. Aquí les va un dato ahorrador. Aquí en Las Vegas los casinos tienen una política. Si ustedes están jugando en cualquiera de sus maquinitas, las bebidas alcohólicas son complementarias. No les cuesta ni un solo centavo. Lo único que tienen que hacer es dejarle una propina a la camarera. Obviamente eso es algo que no necesariamente tienen que agregar a su presupuesto, pero para aquellas personas que les encanta hacer actividades en sus viajes, seguramente les interesaría visitar el Museo de Madame Tussauds. El precio por persona está en $40. Y si quieres agregarle unos traguitos a ese mismo paseo, puedes pagar $47. Una de las actividades más populares que hay en Las Vegas es ir al Gran Cañón. Hay muchísimos tours y muchísimos paquetes justamente para esta atracción. En este momento, por ejemplo, como hemos averiguado, la empresa Grand Canyon Tours, que es la que está justamente detrás mío, nos estaba ofreciendo $299 por persona haciendo la parada en los puntos específicos. Sin embargo, gente, aquí les va una recomendación y lo van a ver en el resto de los videos. Nosotros hicimos el tour al Gran Cañón y nuestros amigos de Explora Las Vegas aproximadamente les cobran $155 por persona. Así que, gente, en la descripción les vamos a dejar todos los detalles para que ustedes mismos se contacten con nuestros amigos. Ellos no solamente hacen tours al Gran Cañón, sino ellos también hacen otras actividades alrededor de todas Las Vegas. Dicho esto, gente, y si quieren de todas maneras pagarse un tour al Gran Cañón, tienen que aumentarle a su presupuesto $155 con nuestros amigos de Explora Las Vegas. Gente, les vamos a contar una anécdota. Nosotros estamos viniendo acá a Las Vegas a grabarles unos videazos que seguramente ya están disfrutando. Les queremos contar que nosotros sacrificamos muchísimas horas del día para grabar y son exactamente las 4:58 de la tarde, hora de Las Vegas, que para nosotros vendría a ser casi las 8 de la noche en Miami y no hemos almorzado todavía. Prácticamente cada hotel maneja su propio buffet. Pueden ascender desde los 40 hasta los $100 dependiendo la calidad. Sin embargo, en estos momentos no han todavía aprobado la apertura de estos lugares. Así que, gente, si quieren comer en Las Vegas, el buffet ya no es una opción. Nosotros les vamos a mostrar enseguida un lugar que es bueno, bonito y barato. Muy bien, gente, entonces, ¿cuánto te cuesta, cuánto te vale comer en el restaurante Noodle Asia en el Hotel Venetian? Les cuesta nada más y nada menos que $48.55. Ah, gente, nos olvidamos de un datito adicional y es que en la cuenta el servicio al camarero no está incluido. Normalmente aquí en los Estados Unidos se suele dejar entre el 15 y el 21%. Así que agréguenle a su presupuesto la propina o el tip del camarero. Bien, gente, así como nosotros le estábamos diciendo, justamente en medio del casino se encuentra el Hotel Noodle Asia, para que lo tengan en cuenta. Está justamente al lado de la entrada principal. Miren, gente, exactamente esto es lo que va a suceder. No importa que ustedes vengan de día o de noche al Caesars Palace, siempre van a encontrarlo de esta manera, con un cielo perfecto. Y es justamente para que ustedes tengan el ambiente como que están en Italia, disfrutando de las fuentes de Neptuno.
gente, obviamente que si vas a venir a Las Vegas, una de las cosas que tienes que hacer es disfrutar de la vida nocturna que te ofrece. Aquí tienes restaurantes que están abiertos hasta las 3 de la mañana. Tienes tiendas que están abiertas 24 horas. Ahora sí, gente, un datito a tomar en cuenta, y es que nosotros hemos venido a finales del mes de enero y está haciendo aproximadamente una temperatura de 40 grados Fahrenheit, para que lo tengan en cuenta que hay personas que vienen como nosotros desde Miami y que estamos acostumbrados a mucho calor. Esto para nosotros es demasiado frío. Gente, Las Vegas no solamente es una de las 10 ciudades más visitadas dentro de los Estados Unidos, sino también una de las más caras. En este momento, y debido a esta situación que estamos viviendo, la ciudad está trabajando prácticamente solo al 30%. Como les hemos mostrado en el video, muchísimos lugares están cerrados y por consiguiente Las Vegas ha tenido que reducir sus precios considerablemente. Prueba de ello es que nos hemos alojado en un hotel de aproximadamente $200 la noche por 40. En ese video queríamos mostrarles cuánto podrían llegar a gastar en un viaje Las Vegas en la actualidad. Gente, no se olviden que los queremos un huevo. Denle like si les gustó el video y suscríbanse. No se olviden. Bye bye. Bye bye. Bye, gente. Desde el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, más conocida como la ciudad del pecado.